Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Dawn of War 3 de Warhammer 40.000. Hoy vamos a iniciar la misión número 10, Astucia y Artimañas. Gorguth empieza su aventura para hacerse con la lanza enfrentándose al ejército de Kair. O sea, vamos para allá, que esto puede ser interesante. Este es Ronnie. Soy Ronan. We will arrive at the vault soon. The vault, eh? Good name, seeing as my prize point is stick inside it. Yes, the spear. El avatar, Len. Born of the warp, set to obliterate any foe with a single blow. A worthy weapon for a war boss such as yourself. Save the cell job, Ronnie. I know it's worth it from how bad you point yet to bleed it for it. Regardless, the vault is as far as I can take you. Beneath it is Acheron's true service, and the spear. Even we Eldar haven't found a way through to it yet. Well, that's because you Eldar didn't bring a big enough can opener! Estupendo. El palo, vamos a ver aquí. Boss, are you sure about this? How do you know you can even use this spear? Duh. There's a pointy end, isn't there? Yeah, but I mean the spear's supposed to be a weird-touched Eldar thing. How do you know it still gets in one poke will work for an orc? I'll kill him with the spear, or I'll kill him with me sogging claw. What matters to you lot is that these gits will give us a good fight for it. And what matters to me is... I want that stick! Vale, o sea, que le da igual, que él quiere, le importa una mierda los peligros, él solo quiere la lanza. Vale, a ver, vamos a cogernos, es que estos tíos no me acabaron de molar. Voy a ver qué puedo pillar, evidentemente la lata. La lata me fue de putísima madre la lata. Y aquí, yo creo que podría usar este de aquí. Vamos a usar este. Venga, vamos a probar. Vale, y las doctrinas. A ver. Suelo pillarme siempre las mismas. A ver, este qué hace. Saquea todo de chatarra. La chatarra ofrece sigilo. No. Este es el. No. A ver, me lo voy mirando. Vale, ya está. Ya las he pillado. Venga. Empezamos la misión. Y a ver qué. A ver qué sale, porque no tengo idea. Este nivel sí que ya no lo he hecho. Los unidades robustas tales como nobles y dreadnoughts orcos enfrente de tu infantería para que se encarguen de los ataques y absorban el fuego. Los petatanques y las asesinas son eficaces contrarrestando las unidades espectrales Eldar. Bueno saberlo. Ronan conduce a los ejércitos de Gorguth en una puerta secreta que atraviesa la jaula de Acheron, más conocida como el altar. Tras ella se encuentra la superficie verdadera de Acheron y el lugar de descanso de la lanza de Kane. Did I not mention the vault was Kyre's most heavily defended outpost? We are under attack! You came from my opposition! I do love to see my enemies at each other's throats. Y se mira el cabrón. Opa. Shut your gob! Fight! ¡Al ataque! All back to camp.
chase them, lads! I want to know where they're holed up! Tell the boss we got the Gorgon's legging it! No nos mantengamos a esto. A ver, vale, hemos de seguir avanzando, pues. Venga. Vale, tengo bastante unidad a distancia y muy poca cuerpo a cuerpo, por lo que aquí hay que jugar con... Bueno, esperemos. Bumba. Que se pueda arreglar un poco en cuanto lleguemos, dijéramos, a la base, ¿no? Destruir las defensas de las Eldars iniciales. Madre mía. Vale. Venga, venga, venga. Pues yo creo que lo haremos. Creo. Hay que reventar esto. Y tú, amigo mío, reviéntate estas de aquí. Eso es. Vamos, vamos, venga. Vale, yo creo que esta ya puede solo. Venga. Uf. Pues nos han dejado bastante bastante tocados, ¿eh? Pero bueno, creo que aquí, bueno, aquí tendremos que hacer nuestra base de operaciones, lo más probable, en cuanto acabemos con esta estructura. Ahí está. Vale, destruye el campamento del portal de los guerreros. Correcto. Vale, destruye las defensas iniciales. Ahí vienen los Gretchins, que me figuro que ya empezarán a montar algo. We talked to one of their camps just now, but the Eldar got two more camping on the board. Whoa! Those bleeding squatters sit on my prize. Bueno, bueno, esto, buah. Esto ya se ve difícil. Hay que hacer latas, medicina y petatanques, que son los lanzadores de cohetes para reventar estas tropas espectrales de los Eldar, que son tropas muy blindadas y habrá que de esto. Vale, me voy a poner estos. A ver. Aquí. Vamos a poner estos aquí. Y los Gretchins, que me pillen esto.
Bueno, tengo algo de dinerillo. Vamos a hacer ya directamente... Sí, el de Dakas. Espera, a ver qué tengo. El campamento normal. Vale, ya está. Bueno, pues este... ¿Por aquí me pueden subir? No, vale. O sea, esto es controlable mío ya. Voy a poner una de lanzacohetes aquí por si acaso. Mira, ya vienen. Vamos a poner al jefazo aquí. A ver. Va. Vamos a hacerle unos cuantos lanzadores de cohetes ahí. No les harán mucho daño porque... bueno, a ver, les harán daño, está claro. Pero los lanzadores de cohetes son buenos para reventar, pues... blindados, vaya. Lo que tendría que hacer son unos acribilladores aquí, que serían estos de aquí. Sí. Vamos a hacer dos. Los pondremos aquí. Y quizá que haga unos chicos normales, cuerpo a cuerpo. Los mejoraremos aquí. Vale, y estos. Vamos a hacer un punto de escucha aquí. Y la calle de soldados. La calle de soldados no la tengo, ¿no? No. Vale, debería hacerla para poder hacer los nobles. Porque necesitaré los nobles, está claro. Vale, los de cuerpo a cuerpo, que se chuten. ¿Están todos? Sí, vale, los pondremos aquí. Nuestro líder que se ponga aquí para curarse. Aquí puede, esto cura, ¿no? Sí, esto cura, vale. Vale, esto es aquí, perfecto. Vale, esto se está construyendo. Vale, deberíamos de mejorar estos de aquí. Vamos un momento aquí. Para mejorar, destruir el campamento portal celeste, el portal infinito, el campamento de guerra debe sobrevivir. Bueno, voy preparándome todo. Ahí están, ahí están. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, ya no pasan. Y con dos unidades, solamente. Estos son dos unidades solo. Mira, ya puedo meter el personaje. Puta madre, tío. Estos van de muerte. Vale, ya tengo nobles. Lo que estoy haciendo es mejorarlos porque necesito. Estos aguantan la hostia. Necesito un buen frente. Y nada, en cuanto lo tenga, tiro para adelante. Vale, vienen Peepers. Aquí tendré que coger los lanzacohetes. Y bueno, ya tengo una fuerza. Buah, no dura nada. Va, tengo una fuerza ya un tanto poderosa. Por tanto, voy a avanzar con esto porque me estoy quedando sin recursos. Y esto lo tengo bien defendido. Por tanto, nos vamos hacia adelante. Chicos delante y orcos nobles de delante también. Pero vamos a esperarnos aquí. Vamos a aprovechar el fuego de estos de aquí para evitar bajas no deseables, pero innecesarias. Porque estos tienen un alcance que te cagas. Va, y con esto avanzamos y a ver si podemos llegar aquí arriba. Testing the tractor cannon on those islands went great, but I think there's a way to make it even more killing. For that, you'll need to make some nearby upgrade parts. Saqué las piezas del cañón.
costarán, ¿eh? Estos costarán. Pero para eso tengo los lanzadores de cohetes. Aún así, lo que ha costado bajarlos. Aún así, lo que ha costado bajarlos, ¿eh? Bueno, cuerpo a cuerpo, vosotros, amorestos. Venga, adelante. Aquí, cuánta chatarra hay aquí. Venga, full. Vamos a atacar. Ah, no, no puedo atacarlo. Parte del cañón tractor. Vale, me figuro pues. Que ahí está. Vale. Vamos a pillar los recursos. Vale, genial. Y tenemos un montón de chatarra que aquí podríamos coger un Gretchen y construir. Aquí tenemos un carro. Vale, pero necesito torretas WAC para mejorar la de esto. Vale, vamos a hacer torretas WAC. Porque dependiendo del nivel que tenga de WAC, pues puedo construir unas cosas o no. Por tanto, voy a esperarme un poquitín. Aquí voy a establecer la base. De momento, no sé si podrán venir por aquí. No, bueno, voy a prepararme aquí. Vale, creo que aquí necesitaría unos de las ametralladoras. Por si acá. Porque van muy bien. ¿Dónde están? Aquí. Yo creo que con un par irán bastante bien. Vale, hay que construir más torretas WAC. No tengo pasta. Pues sigamos avanzando. Hay que seguir a otro punto. ¿Puedo? No, por aquí no puedo pasar. Voy a ir a este de aquí. Un poco más cercano que el otro. Y a ver si puedo reventarme esa base. O al menos conseguir un poco más de recursos. Porque es de lo que peco ahora mismo. Cuidado. Al cañón, al cañón. Vamos, vamos. Walk. Venga, vamos, vamos. Espera, el punto de escucha está aquí. Vale, recursos. Correcto. Vale, ¿dónde están? Aquí. Venga, esto es aquí, con este y estos. Esto es aquí también. Esto es cuerpo a cuerpo. Vale, genial. Estupendo. Esto los pondremos aquí ahora mismo. Vale, aquí arriba había bastante petate. Vamos a coger a estos. Los pondremos un poco más aquí. Y estos los avanzamos un poco. Para que hagan algo de visionado. A ver si podemos atraerlos. No vendrán, cabrones. Se quedan ahí. Vale, pues habrá que ir a por ellos. Venga, vámonos. Full.
Estamos bajando como la espuma, ¿eh? Aquí y estos aquí. Vamos, 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 vamos. Genial, venga, venga, venga. Pues sí, un poco desastre este ataque, ¿eh? Me han ganado un montón. Este de aquí, aquí, aquí. Petaros a la peña de dinero primero. Guau, está viniendo gente aquí, cuidado, eh. Guau, esto está podrido de de peña. Es que tengo muy pocos recursos. Bueno, esto está bien defendido, aquí no me preocupa esto. Venga, a por el cañón. Cañón de plasma o de prisma. No, aquí he perdido toda la gente, eh. Hay algún... Vale, es un viper. Venga, venga. A ver si con este puedo recargarme este de aquí. Es que está justo encima de la... ¿Qué hace, tío? Está esta. Cago en la puta. Vamos, 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 vamos. Vale. Es que estaba encima de la mierda y estaba recolectando chatarra. Vale, a ver, vamos a ponernos, si vamos a aguantar aquí y vamos a hacer otra fuerza de para apoyar ahí. Venga, ya tengo más gente aquí, vámonos para allá. Vamos a acabar de reventar esta base, la primera de las bases. No creo que tengan mucha cosa más. Pero bueno, con el Dreadnought aquí. ¡Oh, Dios! Cuidado, cuidado. Míralo, 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 míralo. Madre mía. ¡Bumba! Venga. Sí, pero cuidado, porque me han reventado casi todo lo que he traído aquí también, eh. Los nobles, tío, casi todos los nobles me han reventado. Vale, otro portal aquí y ya estará. Vale, ahora sí. Vale, primera base destruida. Ahora hemos de irnos. Es todo, muchachos. Ahora deberíamos ir aquí arriba. Esto no sé. Espectros de estos. Vale, entonces he de prepararme aquí. Porque aquí no tengo los petatanques. Eso es. Aquí. Que los necesitaré aquí para defender la base. Es que ahora mismo sí. Bueno, podría intentar engancharlos. Pero no sé. A ver. De momento no me han visto. Bueno, son bastante lentos. Al igual sí podría haber con el Dreadnought, sí. Lo único que el Dreadnought es algo lentillo. Pero bueno, vamos a prepararnos aquí. ¿Me han salido ya estos? Sí. Los vamos a chutar. Venga, venga. Venga, que ya viene. Vale. Vamos a ponernos ahí porque desde aquí no sé si... ¡Buf! Están a punto ya, eh. Hostia, tío, pues no os paréis, coño. Vamos aquí. Venga, ahí. Vale, y han vuelto.
Voy a poner los nuevos, voy a mejorar porque me están a punto de reventar el... Bueno, ya me han reventado el escudo, ahí está. Eso es. Vale, estos ya los tengo pillados, vamos a... Vale, este ya está también. Bueno, ya está. Vale, salvados. Vale, estupendo. A ver, hay que mirar de... Ahora que tengo algo más, es que hay que mejorar los puntos de recursos. Para que me generen más, tío, y poder hacer tanques. Vale, que vienen, que vienen. Vamos a full porque ahí vienen los espectros. Los, sí, los guardianes espectrales estos. Y estos son los durillos, ¿sabes? Vale, ya tengo todos los puntos de escucha al máximo de rendimiento, de que los puedo mejorar. Ahora hay que esperar. Se ha ido a tomar por culo esto. Ahora hay que esperar a que dichos puntos de escucha me sean rentables. Y aquí me he hecho ya un taller mecánico para pillar tanques. Un tanque, mis pequeños Gretchen. Un tanque, por favor. Ahí, ahí, ahí. Mira, 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 mira. Cómo mover los brazos. Clic, 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 clic. Venga, venga. Es que esto da mucho juego, tío. Lo de la chatarra. Mira, pam, un tanque, tío. En 0, y encima aquí lo puedo mejorar. Y encima estos pequeños Gretchens también. De esta chatarra me pueden coger y hacer una lata, quizá. A ver, a ver, a ver que se mejora el tanque. Mira, una lata. Gratis. Eso es gratis, eso es una fiesta. Qué grande, tío. Orcos, me encantan, tío, me encantan. Y otra. ¡Pam! Venga, ya tengo dos. ¿Y podría hacer algo más? No. Pero, aquí yo estoy. Aquí estoy a rebosar. Estos son girocópteros de estos. Vale, aquí solo puedo hacer girocópteros. Bueno, voy a hacerlos total por lo que me cuestan. ¿Qué me cuesta? A 50. Bueno, tampoco. Otra lata. Y de aquí ya no. Ah, que esperar a que. No. Bueno, otra lata. La voy a enviar aquí. Uy, que vienen, que vienen. ¡Bumba! Estos son de cuerpo a cuerpo, eh. Cuidadín. Cuidadín. ¡Bumba! Vamos a intentar evitar el cuerpo a cuerpo. Si podemos. Mira, mira, tío. ¡Cómo mueren! ¡Bumba! Ya está. ¡No han durado nada! Madre de Dios. Vale, ya los tengo todos sanados. Me he podido recuperar un poco. Y nada, vamos para allá. Vamos a por el último. Están bajando ahora otra vez los segadores estos. Los esperaremos aquí. Con las latas aquí delante. Y se van, tío. Se van, se lo han pensado. Mira, están viniendo más ahí. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Y latas, latas. Latas. Vámonos. Vosotros también. Ahí. No, meten caña, estos. Cuidado que ahí hay unos segadores. Bueno, ya me han reventado una.
¡Hostia! Sé que ha sido lo que me ha reventado, pero me ha dado bien, ¿eh? No sé si con esto tendré suficiente, ¿eh? Vamos a ver la lata. Quiero que salgas aquí. Adelante, adelante. Ahí. ¡Oh, Dios! Lo pierdo todo. Lo pierdo todo. Yo creo que lo pierdo todo, ¿eh? Ahí. Esto es aquí. Al menos esto de aquí. No sé yo si lo aguantaré. Voy a enviar a este aquí. Vale, vosotros aquí abajo. Cargaros esto de aquí. Voy a hacer más chicos y enviarlos ahí arriba. Vamos a hacer los de los baratillos. Los enviamos aquí. Venga, y aquí. Y recursos. Recursos varios. Y parte del cañón tractor. Vale. O sea, de reventar. Bueno, cuando reviente este. Vamos, 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 vamos. Vale, genial. Reventamos esto. Y bueno, casi, casi lo tenemos. Venga, venga. Ahí está, vale. Cogemos los recursos. Vale, pillamos el punto. Bueno, bueno, bueno. Venga, otra lata. Vamos a dejar el Gretchen aquí. Y creo que aquí tenía que sanarme estos, los nobles. Y bueno, ya tengo otro tanque aquí de la chatarra y una lata que he podido hacer. Y nada, en cuanto tenga los nobles listos me tiro para adelante. Es que son bastante caros. Son 30. Ah, es la energía lo que me falla, mierda. Bueno, vamos a ir para adelante con esto ya. Es que la energía me sube muy, muy despacio. Vale. Venga. Lo cogemos todo. Y adelante. Esto es aquí. Cárgate esto. Vamos, vamos. Esto es aquí. Aquí, cañones, tanques que diga. Vale, ya está. Esto ya está. Vale, puta madre. Ya lo tenemos a full, venga. ¡Oh! Un señor espectral, cuidado, cuidado. ¡Hola! Menuda la toña es que mete. Pero ya está, ya has caído a full. Vale, cogemos la energía. Oye, ya lo tenemos esto. Nos queda aquí otro. Y ya está, tenemos la base de Kair destruida. Ahí está, ahí revientes. Vale, destruyo el campamento del portal infinito. Ya está. Venga, los objetivos principales completados. Ahora a ver qué pasa.
Boss, the Eldar has moved all their forces into their last camp. Hostia, se aumenta el mapa. Yes, thanks to them overlooking me earlier, we is now too powerful to stop. Bring everything and smash them. Destruye los Eldar restantes. Vale, perfecto. Estos están aquí. Una versión más pequeña del tractor. Buah, tengo mucha pasta. Espera. ¡Oh, mierda! Vale, esto debe ser algún ataque. Ahí está, ¿esto qué es? Rocataz. ¿Qué hace esto? Recoge el rayo tractor. Vamos, 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 vamos. ¿Y por qué van solo estos? Vamos, vamos, vamos. Here comes a big one. Bueno, vamos a reventar todos estos, pues. No sé muy bien qué. Los que no sé muy bien. Voy a desplazar los portales de disformidad porque. Guau, guau, guau. ¡Guau! Que tienen escorpiones y todo. Vale, yo creo que la cosa aquí era utilizar el cañonazo ese. Esto, aquí en la de esto. Pero creo que no lo he sabido hacer. Hacer base, venga. Vamos, vamos. Voy a arrollar ahí. A ver, ponte aquí. Y tú. Y tú aquí, aquí. A ver, vosotros avanzar aquí. Para dar fuego. Avanzar, avanzar. Digo, ahí. Eso es, aprovechamos el fuego amigo. Bueno, el fuego que nos puedan dar nuestras unidades. Eso es, y ahora avanzamos por aquí. Eso es, eso es. Ahí, ahí. Aprovechando, aprovechando. ¡Madre mía, Dios! Y creo que ya está, no queda más fuerzas. Solo queda avanzar y destruir. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Es que estas llamaradas son increíbles. Madre mía, tío, madre mía. ¡Ay, Dios! Un señor espectral, cuidado.
Vosotros también podéis darle si queréis. Ay, ay, ay. Fuego es terrible. Me han reventado un tanque y aún no sé cómo. Uf, madre mía. Pues creo que ya está. Sí, correcto. Uf, madre mía. A ver qué pasa ahora. Hemos reventado a Kair, el líder Eldar. El altar más grande de lo que dijo Ronnie. ¿Cómo hablan? ¡Qué grandiosos, tío! ¡Grandiosos! ¡Ahí está! You are one boss. Tú eres el jefe. A ver qué sucede. Porque ahora, claro, las fuerzas de Kair han quedado muy tocadas. A ver, Macha, cómo actúa ahora. Ni idea. Vamos a ver. One brute has played his part. Now for the other. Open communications with Ortark Kair. My spymaster. You bring news? Dire news from the vault, my lord. The orcs are a greater threat than first feared. I trust Valador to handle the greenskins. Lord Kair, Wraith Lord Valador is dead. His soul stone broken. The orcs will control the vault before long. No. This cannot stand. It won't stand. Suspend the search for the passage. Recall all the warriors. The sword went on march on the orcs and avenge this dishonor. Very good, Ortark. I shall relay your will to my rangers. Un doble juego es esto, ¿eh? Un doble juego esto. Vale, a ver. Bah, nos sube, venga, nos sube de nivel. Vale, genial. Perfecto, pues ya está. Misión número 10. Que me hago, perdón. Completada, hemos desbaratado el plan de Kair. Ahora parece que Ronnie, o bueno, Ronan, tiene la oportunidad de desatar algún golpe. Aún no sabemos cuál será. Pero la siguiente misión, mientras Kair está ocupado con Gurzak, Macha ejecuta su plan para rescatar a Tal'dir. Aunque para ello tenga que ejecutar a algunos de su misma especie. O sea, seguramente jugaremos con los Eldar. Bueno, chicos, sin más. Espero os haya gustado la misión de hoy. Si podéis verla con vuestro like. Y nos vemos en la misión número 11 en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.